El trabajo en conjunto con las generaciones anteriores y las nuevas generaciones permitiría un crecimiento exponencial eh, de la ganadería argentina. Bueno, y una de las herramientas que hoy contamos los jóvenes es que somos nativos digitales. Y al ser nativos digitales, tenemos una hiperconectividad y pasamos la mayor parte de nuestros tiempos con un celular. Y el tener el futuro de la ganadería en nuestras manos es un sinónimo de tener un celular en las manos. Hoy con el celular los jóvenes podemos cambiar la tendencia de la ganadería y la forma en la cual nos piensan eh, las personas las cuales no están eh, metidas dentro de la cadena de y carnes. Entonces, bueno, ahí mostrarle un poquito las herramientas que tienen, de las nuevas ideas, de la necesidad de generar liderazgo en la cadena de y carnes, de la necesidad de tener una identidad, de contar una nueva narrativa. Bueno, es con ello que yo ahí intento intenté mostrarle a los jóvenes. La oportunidad que tenemos. Han existido cambios a nivel tendencia alimentaria a nivel internacional y a nivel nacional también, pero es aquí el tare la tarea del IPCBA de promocionar y mostrarle a las nuevas generaciones la importancia de una alimentación balanceada. Ninguno de los extremos es bueno, sino que uno debe considerarse que el argentino es o el ser humano es omnívoro y ese es al ser omnívoro necesitamos comer todo tipo de alimentos, tanto de proteínas cárnicas como de proteínas vegetales y fibras. Entonces ahí mostrarle a las nuevas generaciones la importancia de incluir las nuevas la la, la, la carne vacuna y diferentes tipos de alimentos para que esto las nuevas tendencias no sigan creciendo y eh, que el argentino sea consciente del alimento que consume.